Bien, y finalmente voy a poder subir antes de finalizar el 2021 un vídeo dentro más de lo que es la temática de este canal. Por dos motivos. Primero, porque me había quedado con mal sabor de boca dejando como último el de la caza. Es un tema, bueno, que me surgió por una experiencia puntual que tuve, pero no es el principal tema del canal, ¿no? Aunque tiene mucho que ver con la naturaleza, pero no es, digamos, la temática que quiero subir al canal. Y en segundo lugar, porque a diferencia, por supuesto, de otros canales de fotógrafos mucho más famosos, hoy me he levantado viendo que tenía 100 suscriptores. Y eso quiere decir que hay 100 personas que se interesan por el contenido que subo y eso me hace mucha ilusión. Yo cuando comencé con esto, pues nunca pensé que llegaría ni siquiera a 50. Y bueno, al ver que hoy había llegado a 100, pues me he decidido a cargar todo el equipo, a prepararlo y a venirme a un lugar a dejar este vídeo. Este es el tercer capítulo, si no me equivoco, de Natural Series. Natural Series, perdón, es la familia de vídeos que tengo en el canal que habla de una manera más concreta de especies en particular. Tengo el de la garza real, tengo el de la oropéndola y hoy vamos a hablar del Phalacrocorax carbo, que es el cormorán grande, lo que se conoce vulgarmente como cormorán grande. Phalacrocorax es una familia que bajo su paraguas tiene a muchísimas subespecies, muchísimas, tiene a varias subespecies de cormorán, como por ejemplo el que podemos ver también aquí en la península, el moñudo, ¿vale? Esto no estaba previsto, pero es que al estar aquí, como hay muchos animales, muchas aves que detectan el movimiento con bruscos, quiero decir, movimientos bruscos, el contraste de colores y demás, como estoy metido en un árbol que está muy retorcido y tiene un gran tronco, supongo que no me ha detectado y se ha posado en una rama de aquí. Y es espectacular. Este animal, que parece un pato, tiene varias características que lo diferencian de las diferentes o del resto de aves acuáticas, y es que sus plumas no son 100% impermeables. Tiene una parte que se mojan, eso lo que hace es que gana peso, ¿vale? Le permite ganar peso y le permite sumergirse más cuando se zambulle para pescar. Voy mirando a los alrededores porque estoy justo al lado de la balsa y están pasando, no os imagináis, un montón de ejemplares, tanto de patos, de garzas, la garceta que la tengo aquí arriba, cormoranes. Bueno, es un espectáculo. Parece mentira que al lado de una autopista como la que tenemos aquí haya esto con tanta riqueza natural. Como os decía, el cormorán se zambulle en el agua. Coge peso cuando parte de sus plumas, de su plumaje, se humedece y puede llegar a más profundidad. Está estimado que llega entre los 9, 11, 12 metros, puede llegar a zambullirse. Y pesca, como veréis también, o espero que veáis en este vídeo, piezas de pescado de gran tamaño. Entonces, bueno, estamos aquí, vamos a ver, tenemos que hacer la famosa y popular espera que todos los fotógrafos tenemos que hacer y vamos a ver qué material os puedo subir. Si me seguís en la cuenta de Instagram, veréis que ya subí una foto del propio cormorán con una pieza de carpa espectacularmente grande. Entonces, bueno, es lo que voy a intentar mostraros, ¿vale? Voy a grabaros al cormorán y le voy a fotografiar para que lo veáis bien. De hecho, ahora aquí arriba, en un árbol de aquí arriba, los tengo soleando, ¿vale? Al igual que su plumaje le permite que se humedezca para llegar a más profundidad, evidentemente después, cuando termina de pescar, tiene que irse a árboles o a zonas próximas de la balsa o de la zona del humedal donde esté, abre las alas para que se le sequen, ¿vale? Esto es una imagen muy típica del cormorán, verlo con las alas abiertas, extendidas, y eso es precisamente para que se le sequen las alas después de haber tenido una actividad, pues, de pesca, por ejemplo, o de búsqueda. No siempre consigue pescar. Y al final del vídeo, si puedo, quiero dejaros una sorpresa. Y es, bueno, tiene que ver con el cambio climático. A raíz del cambio climático, pues, según he leído y me he informado, esto se ha podido dar o se empieza a dar.
y es que hay de una especie en concreto también unos ejemplares bellísimos, espectaculares, muy llamativos, sobre todo el macho, en esta ubicación. Voy a ver si puedo grabar y fotografiarlo de una manera pues correcta para que lo veáis. Así que voy a preparar el equipo y vamos a ver qué os puedo mostrar. Bueno, vamos a cambiar de ubicación porque aunque aquí estoy bastante bien resguardado detrás de este tronco donde, bueno, mis movimientos no los detectan tan fácilmente, tengo una mala visibilidad de lo que es el humedal de la balsa. Y esto que hace que si algún ejemplar de cormorán bajara al agua para intentar pescar y lo hiciera en aquella zona, no lo voy a poder detectar, y si lo detecto no lo voy a poder fotografiar ni grabar bien desde aquí. Entonces lo que voy a hacer va a ser moverme a otro lugar que, aunque esté más expuesto, dejaré todo el material allí, intentaré resguardarme, hacer una espera para que ellos se acostumbren a mi bulto, y bueno, voy a ver si tengo suerte. La mañana avanza. ¿Qué quiero decir con esto? La actividad de los animales y de las aves no es excepción. Suele ser a las primeras horas de la mañana y a las últimas del día, ¿vale? Entonces, bueno, como está avanzando la mañana, voy a moverme ya a ver si tengo suerte y puedo grabar algo hoy. Bien, como veréis, ya tengo la cámara preparada, la Lumix para grabar, tiene un buen 4K, por supuesto la mochila, que recientemente me la he cambiado a esta de más capacidad. Mientras hacemos la espera, comentaros un poquito más acerca del cormorán grande. El Phalacrocorax carbo principalmente es de color negro, pero sí que es verdad que tiene dos plumajes, el plumaje de verano y el plumaje de invierno. Cuando se aparea, en que va entre los meses de finales de enero hasta marzo, que es donde empieza la época de cría, pero al aparearse sí que algunos adultos toman un color bastante blanquecino en la parte de la cabeza. Vamos a ver un momento porque acaba de levantar el vuelo un ejemplar. Ha llegado un busardo ratonero y puede ser que los haya intimidado. Muchas veces dan una vuelta, tantean la zona. Puede haber algo que no hayamos visto que esté por aquella zona que les moleste, les incomode, y eso haga que levanten el vuelo y se vayan, y nosotros desde aquí no lo percibamos y no sepamos por qué. Pero su motivo tiene, por supuesto. Sí que he visto, mientras os comentaba lo de los colores de invierno y de verano, y es que un ejemplar de busardo ha llegado por allí delante, se ha posado también en esta zona, y eso puede haber hecho o que haya sido el motivo para que este cormorán haya salido de aquí. Bueno, si os fijáis y habéis visto el vídeo de la caza, os dejaré una tarjeta por aquí arriba si no lo habéis visto. Estos son ejemplares de tortuga de Florida. Es una especie invasora, que no por eso tiene menos derecho que los demás, evidentemente, pero bueno, es una especie que se ha adaptado muy bien a los humedales de aquí de la península y acaba con muchas especies, en este caso de peces autóctonos de aquí. Y por allí vienen dos cormoranes, a ver si consigo enfocarlos. Ahí los tenéis.
tenemos suerte y de aquí poco bajan a pescar. Dentro de mucha información que he estado leyendo y recopilando para poder hacer este vídeo sobre el cormorán, es que ahora mismo hay un grave problema en Asturias con esta especie, y es que los están autorizando a acabar con ellos de manera letal, porque al incrementarse el número de parejas que vienen aquí a España, ya no solo a pasar el invierno, sino también a criar, están supuestamente afectando al sector de la pesca. Y entonces, bueno, desde hace se ve que ya un tiempo se autorizó a poderlos matar y controlar, lo que se suele decir, controlar la población, ¿no? Es curioso cómo nosotros decidimos qué población tiene que haber del resto de especies. Es algo llamativo, ¿no? Y a la vez triste. Pero bueno, es así, simplemente para que lo supierais. Se ve que ya hay grupos animalistas que están, ya han tomado cartas en el asunto para judicialmente ver cómo se puede parar esto, ¿no? Porque vaya, creo que hay otras opciones dentro de lo que es matar al individuo directamente. Como ya os dije en el vídeo también de la caza, hay que informarse bien, ¿eh? Hay que informarse bien de lo que estamos hablando, de lo que ha pasado, de cómo se controla esto, porque no se puede hablar a la torera así a las bravas, sino que os invito a que al que le cause interés, pues se documente, se informe y sepa realmente lo que está pasando. Yo lo que he leído es en esta zona de Asturias, pero bueno, esto es algo que puede pasar en otras zonas del país. Bueno, para avanzaros, la sorpresa que os quería comentar, que os he mencionado al principio del vídeo, es que tenemos en esta ubicación dos machos y una hembra de pato mandarín. El pato mandarín, para el que no lo sepa, es un pato extremadamente bello, es muy llamativo, es precioso, sobre todo el macho, y aprovechando la situación que se está dando ahora aquí, y es que los padres no paran de tirarles pan y repostería a los patos, pues bueno, quiero comentar que es una pena, porque aparte de perjudicar a los autóctonos que ya tenemos, a los que son residentes, pues estamos también dañando a una especie que bueno, que hace poco hemos empezado a identificarla en el norte de España. Esta especie es residente principalmente del norte de Francia y de Gran Bretaña, y en la época invernal lo que hace es bajar a zonas más cálidas, como es el norte de la península ibérica. Es muy difícil decirlo, pero es de los patos más bonitos del mundo. Es de origen asiático y en algún momento pues se trasladó aquí a Europa y ahora es residente, como os digo, del norte de Francia y de Gran Bretaña, de zonas bastante más frías. La hembra es de un color grisáceo y como característica yo lo que remarcaría es que alrededor de los ojos tiene como un pequeño anillo blanco y le sale para atrás como una lágrima de color blanco. Es más chiquitita, de hecho el pato mandarín, el macho también, es un pato pequeñito, es más pequeñito que el azulón. Ahora a ver si conseguimos pues grabarlos para que veáis y comparéis el tamaño. Y bueno, tenemos la suerte de tener dos machos y una hembra, y el problema es que la gente no tiene ni siquiera conciencia, no tiene ni idea de qué tipo de pato es. Y bueno, lo que hace pues es eso, es darle tigretones, fosquitos, chocolate, pan, que los niños no quieren, bocadillos de chorizo, salami, fuet. Bueno, es una pena, pero es así. No es simplemente culpa nuestra, es una cuestión educacional, como casi todo. Y es que desde pequeño no se nos educa pues a lo que sea tener un respeto al medio ambiente y a decirle a los pequeños qué es lo que se puede y lo que no se puede hacer. Bueno, se acaba de pasar un cormorán grande aquí en el agua. Lo que voy a hacer va a ser dejar esto aquí y con la cámara y con la Lumix voy a dar una vuelta por allí a ver si consigo grabarlo y tenemos la suerte que pesque. Mirar cómo lo está. Como lo está cansando y a la misma vez está intentando ponérselo de cara para, supongo que con haciendo fuerza, levantarlo y hacer que le empiece a caer por el cuello para dirigirlo para el estómago, para hacer la digestión.
Bueno, ¿veis cómo se lo está colocando? Eso es porque la pieza es tan grande que evidentemente le cuesta bajar hacia el estómago y está casi nadando de pie para mirar que la pieza se le acabe de colocar de manera totalmente vertical y le acabe bajando el estómago. Y son las vueltas que está dando. Bueno, es increíble, una escena espectacular. Solo por esto vale la pena madrugar, venir, esperar. Increíble. Qué momento más bonito. Bien, y desde aquí me despido. Espero que hayáis aprendido un poquito sobre el cormorán grande, que cuando lo veáis, pues sepáis identificarlo, que no creáis que es un pato negro grande. Y bueno, espero que os haya gustado también el conocer a lo que es el pato mandarín. Hemos podido ver tanto dos ejemplares de macho como una hembra. Es un pato muy bonito, ya lo habéis visto, y muy poca gente lo conoce. Solo lo ve pues en alguna foto y bueno, todos creemos que esto no se puede llegar a ver aquí, ¿no? O que son de sitios muy remotos. Pues mira, lo tenemos aquí en casa, lo hemos podido grabar y os lo he podido mostrar. Espero que terminéis bien el 2021, que empecéis mejor el 2022 y nos vemos el próximo año con un nuevo vídeo. Thank you.